Cuando Hola a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente a uno más de nuestros seminarios en línea. Yo soy Carla Ruiz, soy la directora de proyectos genómicos y bioinformáticos de Winter Genomics. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de datos de COVID-19 o SARS-CoV, como se conoce. Y bueno, la ponencia del día de hoy la va a dirigir la doctora Violeta Larios. Durante su doctorado, bueno, ustedes ya conocen a Violeta porque ha moderado algunas reuniones, pero pues la voy a presentar para que conozcan un poco más acerca de ella, de quién es y qué hace. Durante su doctorado, Violeta diseñó y optimizó métodos de análisis para datos de interés biotecnológico. Ella bien dice que lo que más le gusta es comer y analizar datos, y sí. Ella posee una amplia experiencia en el diseño y validación de microarreglos para el diagnóstico de patógenos, principalmente mediante huellas genómicas. Y además ha participado en una gran cantidad de congresos y ponencias, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, es docente en el Poli, lleva más de 5 años dando clases, y bueno, también tiene un gran repertorio de artículos que ha publicado. Y bueno, Violeta ha sido parte del equipo de Winter Genomics desde el 2014, y ha desarrollado muchas herramientas, entre ellos manuales de R. Su fuerte es el diseño e implementación de pipelines. Ofrece capacitaciones en diversos temas de bioinformática, sobre todo en programación de Perl y R, pero también de otros temas básicos, intermedios y avanzados, para el procesamiento de datos obtenidos por secuenciación y microarreglos. También trabaja en el ensamblado y anotación de bacterias y de virus, en el llamado de variantes y análisis de datos de microbiota. Violeta ha sido ponente en muchos cursos de bioinformática, como el Genome Meeting que se llevó hace unos años en Winter Genomics, y también analiza datos de RNA-seq mediante R, como ya lo han visto en algunos de nuestros cursos, tanto de R, de RNA-seq y de ensamblado. Violeta tiene una gran aportación en todas estas clases. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra para que comencemos con esta dinámica. Antes, les recuerdo que las personas que requieran constancia, por favor le envíen su nombre completo y su correo electrónico por mensaje privado a Rogelio Reyes. Es la única manera en la que vamos a generar las constancias. Si no lo mandan por mensaje privado durante la plática, no se les va a generar la constancia. Y también les pido, por favor, que verifiquen que sus datos son correctos, que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que la charla fluya de manera padre. Entonces, Viole, tienes todo el espacio. ¿Me escucho? Hola, hola, sí. ¿Me escucho? Ah, ok. Oye, voy a compartir la pantalla unos segunditos. Ay, pues estoy como súper emocionada de que el día de hoy puedo platicar de una de las cosas que más me gusta hacer. Como bien lo decía Carla, creo que una de mis pasiones, tengo varias, es desayunar, comer y cenar datos, y pues el hecho de que tenga este espacio y esta oportunidad de platicarles al menos un poquito de la bioinformática y pues asociarlo con esto que estamos viviendo todos, que es el COVID-19, el cual es causado por el SARS-CoV-2, pues no sé, me entusiasma muchísimo. Me llamo Violeta Larios, me pueden decir Vi, y pueden notar también que es ligeramente diferente el título con el cual nos estuvimos como anunciando para esta plática, porque es mucho más apropiado para el contenido que tenemos preparado para ustedes. El outline o el contenido está dividido básicamente en 4 líneas temáticas. La primera, porque me gusta mucho, es platicar acerca de la breve historia de la bioinformática. ¿Esto por qué lo estamos considerando? Ya que algunos de ustedes, igual por la lista que vive los asistentes, pues sí tienen algunos conocimientos
básicos o intermedios, y de hecho algunos tienen también pues ese nivel como avanzado de la bioinformática, pero también nosotros estamos detectando que en estos momentos tenemos personas que, ok, han escuchado de una forma vaga acerca de qué es esto, y es importante como equilibrar o nivelar el conocimiento acerca de pues qué es esta área, qué hace y pues qué tiene que ver con este tema que es un trending topic. El segundo punto es, ok, ya que comprendimos qué es la bioinformática y conocemos un poco también como de su historia, que también forma parte de pues comprender esta actividad, es qué hace la bioinformática actualmente con respecto a los alcances o el entendimiento del COVID-19. Ahorita lo explicamos más. La otra mitad de la sesión es práctica. Sí, tal y como lo escucharon, es hacer como una especie de taller a través de unos videos, porque eso ayuda a minimizar mucho los errores. Y aparte, como yo hablo demasiado y siempre hay como imprevistos durante la parte de la ejecución de la bioinformática, hacer un video pues hace que todo sea más corto y pues centrado, y pues también sirve que no tengo como 20 páginas como abiertas, y les puede como ayudar a vivir la bioinformática, porque platicarla es importante, pero vivirla te ayuda todavía como a mejorar los alcances de qué es lo que puedes hacer con ella. Y tenemos dos ejercicios prácticos. Uno que tiene el siguiente título: ¿qué tienen en común el SARS-CoV-2 y un ablandador de carne? ¿Y cómo con bioinformática podemos llegar a contestar esa pregunta, que es de tipo lúdica, ¿va? No es algo como, ay, aquí vamos a investigar acá el top 10 de, de lo mejor de la investigación. No, es algo lúdico. Y eso también tiene que ver con el punto número 4, la filogenómica, qué nos dice, qué nos puede contestar con, pues, como lo que ya mencioné mil veces, el COVID-19. Vamos a iniciar con breve historia de la bioinformática. Por supuesto que antes de platicar de su historia, pues primero tenemos que presentarla. Bioinformática es una palabra compuesta. Tenemos, por ejemplo, la palabra bio, la cual hace referencia a todas las ciencias de la vida, las cuales son muchísimas. Como la diapositiva era pequeña, pues no las pude escribir todas, pero sí al menos las más conocidas o las que levantan más pasiones. Entre ellas tenemos a la biología, la ecología, la genómica, la proteómica, la química, la genética y la inmunología, por mencionar algunas ciencias de la vida. Entonces, todas estas áreas generan un montón de datos, las cuales se pueden procesar o trabajar con ciencias de la computación, que es la otra sección de la palabra, informática. Entonces, eso está relacionado con ciencias de la computación. Y hay varios términos, más que áreas. Tenemos, por ejemplo, el hardware. Ay, pues, ¿qué es el hardware? Es todo lo que tú puedes tocar, o es la parte física de tu computadora. Algunos le dicen ordenador, por mencionar algunos términos. Entonces, es todo lo que puedes tocar. La pantalla, el teclado, por ejemplo, la tarjeta madre, por ejemplo, la unidad que despliega, por ejemplo, a los CDs. Eso es el hardware. Tenemos el software, toda esa parte como abstracta que te ayuda a que funcione tu computadora, pero que también tiene algunas herramientas que el usuario puede utilizar para poder hacer algunas actividades en la computadora. Y, ok, ¿qué se puede hacer con el hardware y el software? Puedes almacenar datos, distribuirlos, procesarlos, puedes hacer alguna actividad que se llama programar. Ok, algunos no han, tal vez hayan escuchado un poco acerca de este término, pero ¿qué quiere decir? Que el usuario va a escribir instrucciones en un lenguaje, si tal y como tú concibes la palabra lenguaje, que es una vía de comunicación entre un emisor y un receptor, de eso se trata programar, enviar instrucciones en un lenguaje a tu computadora para que ella haga un montón de cosas interesantes o poderosas. Y también por ahí está una palabra que también me gusta, que es la parte de seguridad. Ok, manejas datos, pero pues el hecho de que se estén almacenando sin ataques y que se esté trabajando o administrando de forma segura es importante. Tenemos algunas otras áreas que están alrededor de la bioinformática, las cuales las tenemos abajo de la diapositiva y que son muy importantes, como la estadística, las matemáticas, la física y, por qué no mencionar, la ética al momento de trabajar con la información. Todo esto que mencioné también lo podemos localizar en una definición que es un poco más formal o que tal vez para algunos les dé un poco más de tranquilidad. ¿A qué me refiero? A esta definición la encuentras, por ejemplo, en la página de Nature. Esta es una revista que es muy reconocida por la comunidad científica y dice lo siguiente: la bioinformática es el campo de estudio que utiliza la computación para poder extraer el conocimiento de datos biológicos. Incluye la colección,
el almacenamiento, la descarga, la manipulación y el modelaje de los datos para poder ser analizados, visualizados, o bien se puede predecir para poder, bueno, mediante el desarrollo de algoritmos y software. Entonces, sí, todo lo que mencioné, pues aquí está embebido en esta definición. Entonces, espero que con esto empiece como a tener un poco más de claridad, bueno, qué es la bioinformática. Hemos mencionado que pues están ciencias de la vida, pero podríamos considerar que hay cuatro campos que son los que más generan datos, así, son los que más. Hay varios, pero estos son como los que, o sea, destacan con respecto a otras áreas. Entre ellas tenemos a la medicina, un montón de datos, la veterinaria, igual, agricultura y farmacia, son los que más generan en cuestión de volumen. Y pues ahí está la bioinformática. De hecho, aquí tenemos un pequeño esquema donde tenemos los datos y qué es lo que tiene que hacer la bioinformática o algunas empresas o algunos individuos, como por ejemplo los que estamos en Winter Genomics, es procesar, utilizar todas las estrategias habidas y por haber para que a partir de todo ese volumen de datos nosotros generemos conocimiento útil. Es básicamente como que el objetivo más importante. Si nosotros pusiéramos como una analogía, tal vez como para seguir como madurando este concepto, es imaginemos que los datos es como una especie como de montaña, donde hay como tierra o hay rocas. Y lo que tenemos que alcanzar con las estrategias de informáticas, dependiendo del área o del usuario, es encontrar como esos minerales valiosos. Si quieres pensar en oro, en diamantes, en esmeraldas, lo que más te guste, eso es como lo que tenemos que hacer, ver cómo es lo que está sucediendo actualmente, o sea, hablando del 2020, como eliminar toda esa tierra o esas rocas que no son de interés y quedarse con la parte más crítica, al cual lo vamos a denominar conocimiento útil. Ok, ya que estamos, ya definimos la bioinformática, también podemos comprenderla desde otra trinchera y tiene que ver con la historia, la cual, pues, lo voy a hacer de una forma breve para que ampliemos nuestra cultura acerca de este campo. Esta explicación que tiene una línea de tiempo está inspirada en un artículo que es de Gautier, que está en Briefs in Bioinformatics, el cual se publicó en el 2018. Entonces, todo esto que estoy mencionando lo puedes encontrar en ese artículo de una forma mucho más amplia. Claro, ahorita nada más tenemos una hora y pues tengo que describir esta historia que es apasionante, ya creo que ya se notó, en al menos 6 eras. Sí, así como tú recuerdas tus clases tal vez de historia o de biología donde, ay sí, la era del hielo, pues algo por el estilo, así te voy a explicar pues las 6 eras que ha tenido la historia de la bioinformática. Claro, esta es una forma como de transmitirla, tú puedes elegir pues otra estrategia. La primera la vamos a denominar como el origen, la cual comprende desde 1950 a 1970. Si eres parte de, no sé, o te desarrollaste en ciencias de la vida, tal vez recuerdes que hay un hito muy importante a principios de los años de los 50, que ni siquiera ya lo puse aquí, y es la publicación del modelo teórico de la estructura del DNA por Watson y Crick. Pero, ok, ¿y esto qué tiene que ver con la bioinformática? Aunque ahorita hay mucha pasión por el DNA, pues así no empezó la bioinformática. De hecho, hemos observado que hay personas que consideran que esta actividad empezó tal vez hace como unos 10 años, pero pues no, o sea, la bioinformática es mucho más antigua que eso, tiene desde los 50. Quiere decir que ya tenemos 70 años en la humanidad haciendo esta actividad. Pero no empezó con el DNA, sino empezó con las proteínas. ¿Por qué? El DNA empezó a principios como de los 50, sobre todo pues elucidando pues esta estructura, y pues como lo he mencionado, era teoría, o sea, todavía como que faltaba todavía un proceso como histórico de terminar de asimilarla, de demostrarla, etcétera. Entonces, pues no pude hacer el DNA, fue otro tipo de estructuras como las proteínas, de las cuales ya se tenía mucho más información, y así empezó. Aquí tenemos un instrumento que se llama secuenciador de péptidos de Edman. Y pues esto ya estaba como en los 50, funcionando bastante bien. Entonces tenemos instrumentos que generan información, ya sean proteínas o en este caso pues ácidos nucleicos. Pero en los 50 lo que había para generar información biológica, al menos como en volúmenes grandes, para ese tiempo pues era este secuenciador. Y ok, estaban generando así como que un montón de datos. Y por otro lado tenemos a personas muy inquietas que les gustaba mucho las computadoras y pues tenían también nociones
de programación, y aparte pues tenían esa, ese quimerismo como curioso de, bueno, y aparte de todo eso, pues me gusta también la biología o las ciencias de la vida, y tenemos un personaje importante en informática que es Margaret Dyhoff, la cual se considera que es el papá o la mamá de la bioinformática, y tenemos también a Robert Ledlie. Ok, ¿qué hicieron ellos dos? Ah, ellos decían, ah, pues ya tenemos aquí nuestro secuenciador y pues está generando muchos datos, pero pues es muy engorroso estar como uniendo toda la secuencia y empezarla como a manipular. Ay, ¿qué tal si automatizamos el proceso de manejo de información? Entonces ellos hicieron el primer programa de informático que se llama ComProtein. Entonces eso era lo que hacía este programa, pero estaba enfocado a proteínas. Después, en la segunda etapa o en la siguiente era, pues tiene que ver con los paradigmas. Y esto es como lo que está pasando ahorita. Que hubo una migración de esto que empezó con las proteínas al DNA. En eso básicamente es como el fuerte o la característica principal entre los 70s y los 80s. Ok, ¿qué otro detalle importante tenemos en esta década? Que se empieza a utilizar el término de informática ya de una forma... ya como publicada, y tenemos aquí una chica que se llama Pauline, la cual estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Ámsterdam, y ella pues ya empezó como a utilizar este término de bioinformática, entonces ya empieza como que a tomar forma a este campo, al menos con esta palabra. Voy a hacer como un breve paréntesis, hay algunos artículos que de hecho pues ya empiezan como a cuestionar si la palabra bioinformática la deberíamos de seguir utilizando, pero ok, son como temas para, o debates para otra sesión, pero ok, el punto es que empezó en ese tiempo y lo seguimos utilizando. ¿Qué otra cosa importante estaba sucediendo entre los 70s y los 80s? Ok, mencionamos que está ya esta migración de las proteínas al DNA, ok, recuerden que la historia de la biología molecular es muy amplia, solamente estoy seleccionando eventos importantes en lo que queremos transmitirles. Ya tenemos pues muchos secuenciadores en esta década, pero ya no son tanto de proteínas, sino ahora están enfocadas en el DNA, y pues hubo muchos prototipos. Uno de los secuenciadores que me gustan mucho porque están muy vigentes ahorita también para poder validar otras técnicas de secuenciación, pues tenemos a Sanger. Es este señor que tiene cara de buena onda, es muy sonriente en sus fotos, y pues es muy interesante porque se ganó unos premios Nobel por ahí, y ok, él trabajó con este instrumento que te ayuda a obtener pues las secuencias de ácidos nucleicos, principalmente del DNA. ¿Qué otra cosa estaba sucediendo en esta década? Ok, ya tenemos muchas secuencias de proteínas y de DNA. Ay, ¿qué podemos hacer? Pues que nosotros que somos como muy inquietos, ay, pues compararlas. Entonces empezaron ya a establecerse estrategias que están súper socorridas actualmente en el procesamiento de información, que es la filogenia. Vamos a definirla muy brevemente. Este tipo de estrategias involucran tratar de establecer tanto el origen, la formación o los desarrollos evolutivos. Esa es como una definición, pero también podríamos como utilizar una segunda que dice, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? Establecer parentescos entre secuencias. Entonces, con esto empezó pues fuertemente ya en los 70s a comparar y hacer estas estrategias de parentescos denominados filogenia. Pero ok, reitero, se hacía con secuencias de proteínas o con genes, estructuras más pequeñas con respecto a otras más grandes. Tenemos ahora, vamos a brincar, entre los 80s o los 90s. Dato curioso, yo nací como por los 80s, y qué es lo que estaba pasando cuando yo era niña, las computadoras se minimizaron. Eso también ayudó mucho a que, pues bueno, siguiera creciendo este campo, porque pues cada vez más personas podían trabajar con archivos o con secuencias. Y pues ahí tenemos una imagen de una computadora que se llama DeckBox. Y digo, todavía se ve bastante grande, pero pues bueno, ya estaba como minimizado. Nada que ver con computadoras antiguas, donde estaban 12 personas operándola, utilizaban cuartos enormes con refrigeradores para que no se sobrecalentara. Era una cosa pues complicada, ¿no? La dimensión. Tenemos algunos otros... Te voy a interrumpir tantito. Estamos teniendo problemas de conexión porque vemos tu pantalla un poco pixeleada. Entonces, tengo la presentación y si quieres yo la sigo pasando y okay, para retomar la plática, ¿vale? Ok. Entonces, ¿paro mi presentación? Sí, yo comparto la pantalla y la presentación.
¿Ya se ve mucho mejor? Creo que sí. Va. Gracias, Caro. Ok, entonces nos quedamos en que tenemos la se están minimizando las computadoras y continuamos con la generación de información con PCR, con secuenciadores. Y tenemos también aquí nuevamente esfuerzos por seguir promoviendo que se una tanto la biología molecular como, por ejemplo, el campo de la informática. Y aquí tenemos algo que podríamos denominar como entre las primeras revistas de bioinformática. Aquí lo que buscaban este editorial era lo siguiente de, hola, biólogos o personas que se dedican a la biología molecular, nosotros somos informáticos, no sabemos nada de biología, pero sabemos que les podemos ayudar. Básicamente esa era como la intención que tenía este journal. Estaban muy separados todavía, informáticos y pues biólogos, por ocupar un término genérico. La siguiente. Tenemos ahora en la cuarta etapa algo que vamos a denominar como ya la bioinformática en ruta. Quiere decir que estamos hablando de los años 90 y 2000. Ok. ¿Cuál es la característica principal? Ya brincamos de secuencias que las vamos a denominar ahorita de momento pequeñas, proteínas y genes, y brincamos a otros niveles altos de complejidad. ¿Quiénes? Los genomas y las estructuras de las proteínas, porque es diferente analizarlas a nivel de secuencia, me refiero pues observar como letras, a empezarlas a estudiar ya con respecto al espacio y pues la disposición que tienen cada uno de los elementos en tres dimensiones. Entonces, pues bueno, ya era como más complicado ver cómo se pliegan, cómo se mueven, cómo se contorsionan, por mencionar como un término, pues las proteínas. Y esto fue pues gracias también a otro tipo de estrategias, más de laboratorio, como por ejemplo la cristalografía y los rayos X. También estamos viendo una imagen que tiene que ver con un evento también importante, tanto en bioinformática como en biología molecular, como es la secuenciación del genoma humano, lo cual se preparó pues más o menos como entre unos 10 años. Eso que estamos viendo nosotros es como una especie como de almacén o cuarto gigante que estaba lleno de secuenciadores, pero así, súper lleno. Y de hecho ya se había establecido algo que se llama el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Entonces ya, completamente la bioinformática allí estaba, habían proyectos enormes, instituciones de gobierno trabajando, pues bueno, para poder coordinar todas, todas las áreas, tanto las de wet lab como también la de procesamiento de datos. Como ya era un montón de información, pues ya, definitivamente aprender a programar o utilizar algunas herramientas para poder automatizar los procesos ya, o sea, no era como una sugerencia, era una necesidad. Y tenemos algunos lenguajes que se utilizan mucho, pues también ahorita en bioinformática, como el lenguaje que se llama R, Perl, Python y Java. Pero estos tres que tenemos en la imagen eran los que más se utilizaban entre los 90s. ¿Qué otra cosa sucede en este periodo? Se libera la WWW, en pocas palabras, el Internet. Eso fue como en el 91. Ok, si ya tenemos Internet, entonces quiere decir que ya podíamos hacer bioinformática online y empezaron las primeras bases de datos. Hay muchas. Entre ellas vamos ahorita nada más como empezar como a mencionar el EMBL y el NCBI. La siguiente. Tenemos también algo que se llama el periodo masivo entre el 2000 y el 2010. Ok, ya no son volúmenes grandes, es algo todavía mucho más grande que los tsunamis de datos. Aquí ya estamos hablando también de algo que se llaman secuenciadores de tercera generación. No eran cientos, ya no eran miles, eran millones de secuencias. Y eso pues lo vemos también como en la gráfica, a partir como de el 2000, como que empieza ya el repunte o se dispara de una forma exponencial, pues todo lo que se estaba registrando en las bases de datos. Hay dos palabras, bueno, aquí hay también otros tres puntos interesantes. Se llama la democratización. Esto significa que ya no era cuestión de el gobierno o cuestiones de centros grandes de investigación, sino era también empezar a migrar a las aulas o a personas comunes y corrientes como yo para poder hacer bioinformática.
también empieza ya la consolidación de, ok, ¿qué puedo hacer cuando sea grande? Ah, pues puedo ser bioinformático. Entonces, eso ya era también una realidad, no era así como un lujo, sino pues ya era una proyección de carrera entre estos años, empezó como a establecer. Y empezaron a voltear o empezar a ver esta área algunos grupos comerciales o empresas, como cuáles, Amazon, sí, estaba metido también en el área de genómica, y lo podemos ver con esa, con ese link que está relacionado con Health Genomics. Entonces, sí, ahí está Amazon, pues ya también abriendo su campo o su mercado de la información biológica. Y pues no solamente está Amazon, sino también, por ejemplo, está Microsoft. Tenemos ahí, por ejemplo, a Health Genomics. Entonces, son como que características de este periodo. La siguiente. Y tenemos ahora lo que tiene que ver con la actualidad, lo cual estamos denominándolo como desde el 2010 hasta el presente. Ok, aquí no hay como imágenes, sino hay como conceptos de lo que está sucediendo actualmente. Ya no puedes ser como un bioinformático en el sentido de que pues eres un todólogo, sino también ahora ya hay muchas especialidades en personas que se dedican en hacer algoritmos, los cuales son estrategias para poder procesar esta información, que si te enfocas en virus, que si te enfocas en genomas, que si te enfocas en proteínas, o sea, ya es el grado de especialización es necesario y pues es complicado conocer pues todas las áreas o ser como el gran experto. Si quieren hacer algo de bioinformática, pues te tienes que acercar también como algún experto en el área que tú quieres estar como trabajando. También ahora ya empezamos a escuchar como en las entrevistas de, oye, ¿tienes como pues skills o tienes habilidades bioinformáticas? Eso puede ayudar como que a que platiques con equipos que son de tipo multidisciplinario. Otros temas en boga es la reproducibilidad. No solamente es cuestión del wet lab, sino también ahora en bioinformática todos los procesos tienen que ser como reproducibles. Y eso también implica que ahorita ya también se empiezan como a escuchar algo que se llama regulación de procesos. No digamos que son como normas, pero sí como documentos que te ayuden como a darle formato en cuanto a metodologías en varios campos. Y también se empieza a consolidar en América. Y pues bueno, también tenemos ahora, pues y esto que tiene que ver de la bioinformática con las pandemias, ahorita lo vamos a platicar. La siguiente. Ok, ya vamos a empezar con el tema número 2, el cual es la bioinformática y sus alcances en el COVID. Ok, recordemos que COVID es la enfermedad, los síntomas que representan pues a este padecimiento, el cual es provocado o que tenemos un sistema de dos componentes, el virus que causa este padecimiento, el cual su nombre pues ya formal es SARS-CoV-2 y el humano que es el hospedero. La siguiente. Para hablar de la bioinformática y SARS-CoV-2, hay muchas categorías, pero solamente seleccioné 3. Lo que tiene que ver con genomas. Es algo que se está haciendo ahorita de una forma muy fuerte. El hecho de que nosotros podamos tener los genomas, recordemos que este concepto tiene que ver como con las instrucciones, como la enciclopedia de los entes biológicos, como los virus o los humanos, para saber qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer para poder existir. Entonces, si nosotros tenemos los genomas de los virus, pues podríamos comprender pues, qué es lo que hace, qué información tiene, por qué pues, está causando pues, tantos estragos a nivel o en cuestiones como de salud. Entonces, se están secuenciando pues, muchos genomas ahorita. Como ya tenemos bastantes, se tienen que meter en bases de datos. Pero como en todos los procesos, pues se necesitan algo que se llaman estándares, controles o material de referencia. Y es algo que también sucede en la bioinformática. No tenemos que alejarlo con los protocolos de las buenas prácticas en laboratorio. También hay buenas prácticas bioinformáticas y por eso es importante mencionar que ya hay secuencias de referencias. Hay 3 bases de datos que ahorita voy a mencionar, pero la más importante es GISAID. Esa es ahí como que la number one ahorita donde puedes encontrar un montón de datos genómicos. Tenemos hasta el día de ayer, estas métricas ya no las actualicé hoy en la mañana, pues tenemos 24.216 genomas completos de todas partes del mundo. 5.465 son de América, 5.314 de Norteamérica, principalmente Estados Unidos es el que ha estado secuenciando un montón. En primer lugar, en cuestiones ya como más latinoamericanas, tenemos a Brasil, 92 genomas, 29 de Argentina, 17 de México, 2 de Colombia, 2 de Perú, 7 de Chile, 4 de Ecuador y 10 de Uruguay. Es todo lo que tenemos con respecto a la parte de habla hispana. La siguiente.
Ok, les había mencionado acerca de los materiales de referencia. Esto quiere decir que, ok, tenemos muchos genomas, pero es importante que la comunidad que maneja los datos, bueno, llegue a acuerdos y vamos a utilizar un solo genoma que sirve como estándar o como referencia para poder hacer todos los análisis de informáticos. Actualmente este lo pueden localizar en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en el NCBI, con la clave NC045-512.2. Ese es el material de referencia del pandémico que pertenece a un aislado en Wuhan. Por otro lado, hay otras secuencias que no son tanto de referencia, pero pues están jugando ahorita un papel importante porque pues esos virus se están insertando, por ejemplo, en células para que pues las personas puedan hacer sus experimentos. Y la secuencia que ahorita se está incluyendo en estos modelos biológicos tiene la clave MT233526.1 y la está trabajando la FDA. Entonces, estas dos secuencias pues son importantes y si queremos hacer algo, pues hay que considerarlas. La siguiente. Ok, ¿y qué se está haciendo con los genomas? Hasta ahorita se han publicado más o menos 180 publicaciones relacionadas con este ente de información. Esto nos habla de que hay países o también hay grupos que publican rapidísimo, en cuestiones de 4, 5 meses o 3, se han publicado pues una gran cantidad de proyectos. Ok, ¿y qué es lo que se está haciendo ahorita? Análisis filogenéticos, ya lo mencionamos, tiene que ver con esta relación de parentesco. Tenemos otro rubro que es la parte filogenómica, ok, sí, parentesco, pero ya no tanto de genes, sino de genomas completos. Hasta el momento, casi todos los proyectos que han estado publicados, básicamente solamente hacen análisis comparativos para poder alcanzar esta connotación que es de tipo descriptivo. Estuve igual nadando prácticamente entre los artículos y hasta ahorita el alcance que ha tenido la bioinformática para poder procesar todos estos datos es simplemente decir, ay, la diferencia entre las cepas de Latinoamérica con respecto a las asiáticas es que se ganó o se perdió esta sección y pues son como las diferencias. Todavía no hay artículos muy fuertes con respecto a, ok, ¿qué asociaciones tienen estos cambios con la parte, pues, patológica o con la severidad que puede tener este padecimiento? Pero ya hay algunos pioneros que están ya aventurándose a empezar como a establecer si hay una relación entre estas estructuras y pues la enfermedad, pero es en el punto en el que estamos, descriptivo. Eso es como que la palabra que puede describir a grosso modo los análisis que ya están publicados. El siguiente. Ok, ya platicamos de la parte de genomas, ahora vamos a hablar de los proteomas. Hay muchas bases de datos de que lo que más te apasiona y lo que más te gusta es las proteínas, pues ok, puedes consultar las siguientes bases de datos. UniProt es la que más me gusta. SPICY, Viralzone, nuevamente pura proteína, pero a nivel de secuencia. Otra forma de poderlo estudiar es a través de las estructuras 3D. Tenemos entre ellas a SwissModel y PDB, nuevamente, pues para poderlas ver así como en 3 dimensiones. Actualmente tenemos 14 registros en UniProt que podríamos considerarlo como secuencias de proteínas de referencia y son las que tenemos enlistadas allí. Es lo que se tiene hasta ahorita con información disponible a todo el público. La siguiente. No solamente estamos hablando de 14 proteínas. Algunos otros repositorios, como por ejemplo, bueno, está descrito en la parte de abajo en el link, están hablando de hecho de hasta 24 estructuras de proteínas que pueden ser estudiados para diferentes alcances, como para encontrar blancos terapéuticos, para encontrar algunos elementos que ayudan a que ingresen el virus, los que hacen que funcione, que los otros que promueven que se generen partículas virales. Ok, hay muchas líneas de trabajo, pero podemos mencionar hasta 24. La siguiente. Ok, podemos analizar a las proteínas al menos en 4 niveles. El primario, a nivel de secuencia, sí, pues caracterizar pues algunas regiones o algunos patrones en las proteínas. Las podemos también comprender a través de su nivel secundario, a través de estructuras ya definidas que tal vez algunos ya conocen, como las alfa hélices o las betas plegadas. Es otra forma de entender las proteínas virales y otras más. El tercer nivel tiene que ver con la parte de modelamiento. Ok, bueno, ya, como ya lo hemos mencionado, cómo se están como plegando en el espacio y qué forma tienen y ver si las estructuras se pueden comparar y hay alguna similitud.
Y el punto número 4, que es de plano lo que más se está haciendo ahorita en informática y en las publicaciones, es algo que se llama el docking. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes una proteína y tienes otro elemento, como cuáles, puede ser un fármaco, puede ser otra proteína o puede ser un ácido nucleico. El punto es ver cómo interactúan los dos desde el punto de vista termodinámico, si hay impedimentos en cuanto a las interacciones, y bueno, de eso se trata el docking. Y hasta ahorita es lo que más ha estado trabajando a nivel de proteínas. Y pues van tan solo como unos 50 artículos, los cuales son bastantes. La siguiente. El tercer rubro tiene que ver con, ok, ya platicamos un poco del virus en cuestiones del genoma o del proteoma, pero pues también se está analizando el hospedero. Bueno, ¿y qué tal si también tiene un papel importante en cómo está trabajando pues esto del COVID-19? Hay muy poquitos proyectos o trabajos publicados porque es complicado, o sea, trabajar con genoma humano y con, pues bueno, con toda la información que se puede generar no es sencillo, es bastante caro. Y pues requiere también mayores recursos informáticos, pero sí se está haciendo. Hay algo que se llaman los exomas, que es la parte codificante del genoma, y ok, eso es lo que se está haciendo ahorita, a ver si hay un gen o algo que esté en nosotros que promueva pues pues toda la sintomatología. Y también se está viendo su expresión, ok, sí tengo los genes, pero pues también cómo está la actividad de ellos a través de los transcriptomas. También se están analizando las proteínas humanas, entre ellas unos receptores que están relacionados con hipertensión, el cual se denomina ACE2. Aquí en esta imagen lo que estamos observando, lo que se ve como entre azul y morado, es este receptor ACE. Y si ustedes se acercan a su pantalla, tal vez en la parte de en medio, entre lo rosita y lo azul, se alcanza a ver una tirita de color amarillo, pero así como que es como un toquecito, así como unas pequeñas... como un poco de brillantina en el centro de la imagen. Esa es la proteína denominada glicoproteína del virus. Y pues está ahorita este concepto de que es la forma, una de las estrategias por las cuales está ingresando el virus. Y pues esto se está modelando de forma bioinformática. La siguiente. Ok, y bueno, he mencionado, hay otros rubros, pero esto es lo que se está haciendo en cuestiones de apoyar para poder comprender este fenómeno entre virus y hospedero, y pues bueno, por ahí está la bioinformática. Recuerden que son equipos multidisciplinarios, por supuesto que están los médicos, todos los biólogos que generan todo, bueno, biólogos moleculares que generan toda la información y toda la parte de procesamiento, es básicamente las tres líneas de ataque más fuertes que tenemos en la actualidad. Ok, aquí ya vamos a hacer algo mucho más práctico, dura 23 minutos, así que... hay que tener un poco de paciencia, pero les he mencionado, la bioinformática hay que vivirla, no solamente practicarla, y es una forma como de comprender, bueno, en qué consisten diferentes etapas, qué es lo que se tiene que, o bueno, como que verlo paso a pasito para que tú la puedas vivir. Y tenemos entonces la pregunta lúdica de qué tienen en común el SARS-CoV-2 y un ablandador de carne. La siguiente diapositiva, y hay que empezar como a introducir este cuestionamiento, que lo vamos a resolver con bioinformática. Los ablandadores de carne tienen un principio activo que cumple justamente esta función y es una proteína, la cual se llama la papaína. Esta es un elemento que se puede extraer o que lo encontramos de forma natural en un fruto que se llama la papaya. No sé si en otros países se llama de una forma diferente, pero bueno, al menos aquí en México así se llama la fruta y pues ahí tenemos la imagen. Y esta es la que cumple la función de ablandador de carne. ¿Qué es lo que hace la papaína? Es muy sencillo. Cuando llega, en el caso de este producto comercial, cuando llega este producto pues a la carne, lo que se va a encargar es de cortar las proteínas de la carne. Y lo tenemos en esa imagen. Las tijeritas están representando a la proteína y lo que va a hacer es generar pues secciones más pequeñas, denominadas péptidos o aminoácidos. Eso es lo que hace el ablandador a través de la papaína. Ahora lo que voy a hacer es compartirles un video donde vamos a explicar toda esta metodología y pues tratar de concluir y contestar, bueno, y sigo sin ver en qué es lo que tienen que ver pues estos dos elementos, el ablandador, que también se conoce como suavizador, y pues el virus. Espero que se pueda ver. Carla, ¿me da chance de compartirles el video? Ojalá se pueda ver. Ah, ok, tiene razón. Voy, denme un poquito de chance. Voy a
a compartirles. Voy, denme chance, por favor. Ejercicio número 1. Voy. Ya abrí el video, ahora se los voy a compartir. ¿Ven mi pantalla o ven el video? Sí, se ve tu pantalla. ¿Pero se ve el video uno que dice Binding Site? Sí. Ok, entonces, pues se los voy a compartir. Dura 22 Esta minutos. Esta es una actividad completamente práctica, ya que la bioinformática y los datos de SARS-CoV-2 se deben de comprender y vivir mediante un ejercicio. Nos basamos en el trabajo de Zulia y colaboradores publicado en la revista Proteins. No te damos más datos del artículo, ya que es importante participar y tener un pensamiento inquisitivo, pero puedes consultarlos con el siguiente DOI o bien el siguiente link que te llevará directamente a esta publicación. Paso número 1. Consultar bases de datos y descargar información. Las bases de datos son repositorios o sitios donde se almacenan datos de forma ordenada y con un diseño que permite su consulta. Vamos a visitar UniProt, que corresponde a Universal Protein, cuyo acceso es gratuito, la cual es una plataforma líder a nivel mundial en cuanto al almacenamiento y manejo de información sobre proteínas. UniProt es un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Europeo de Bioinformática, o MBL, junto con el EBI, el Instituto Suizo de Bioinformática, el SIB, y los Recursos de Información de Proteína, denominado PIR. Estas son organizaciones muy comprometidas y responsables en el manejo de información y junto con más de 100 personas que participan a través de diferentes tareas, llevan la curación de información, el desarrollo de software y el soporte que conforman UniProt. Definitivamente, esta es mi base de datos favorita para proteínas. Comencemos buscando el siguiente registro. P00784. Presionamos Enter en esta sección o en este cuadro de color blanco. Este corresponde a un ID, el cual es de tipo alfanumérico. Esto quiere decir que tiene letras y número y cada una de las fichas técnicas de las proteínas que están registradas en esta base de datos tienen un registro único. Comencemos a revisar la información. Observemos que tiene el nombre de la proteína, el cual corresponde a la papaína. ¿Sí? Esta va a ser nuestra proteína de trabajo. También tiene el nombre del organismo que pertenece a Carica papaya. Este es el nombre científico de la fruta de la papaya. Nos dice también el estatus, el cual tiene aquí el indicativo de una especie de score, el cual es bastante alto y esto lo podemos observar con los puntitos que están en color azul. Esto quiere decir que el contenido de la información está bastante bien revisado y también está validado y que de hecho también puede tener algunos elementos que le dan soporte, como por ejemplo evidencia experimental. También estamos observando la función, la cual está descrita como una actividad de tipo catalítica, ya que permite o realiza la hidrólisis. Esto quiere decir que va a romper a las proteínas, ya sea en aminoácidos o en péptidos. Tiene una sección de los sitios activos. Vamos a consultarlos. Al momento de dar clic, nos lleva a esta sección, la cual tiene la secuencia de la proteína y estamos observando en un color amarillo suave la letra C, la cual corresponde a una cisteína. Vamos a consultar el siguiente sitio activo. Observamos nuevamente la secuencia y en color amarillo suave se resalta la letra H, la cual pertenece a una histidina. Para la actividad catalítica juegan un papel muy importante estos aminoácidos porque corresponden al sitio activo. Quiere decir que están muy bien conservados y que juegan un papel fundamental para poder llevar a cabo la hidrólisis de las proteínas. Tiene algunas otras secciones, como por ejemplo
también relacionadas con la función. Nuevamente nos está mencionando que tiene actividad de peptidasa o de hidrolasa y que es del tipo de las cisteínas. Tiene palabras clave, la cual son diferentes nombres con los cuales podemos llegar a este registro con nuestras búsquedas. En esta sección observamos información relacionada a bases de datos correspondientes a rutas metabólicas. Tiene nuevamente claves de acceso y links que te permiten redirigirte a estos repositorios que son distintos a UniProt. Tiene otra sección para nombres y taxonomía. También puede haber un poco de información acerca de la parte patológica. Simplemente nos menciona que pudiera causar una reacción de tipo alérgica. En esta sección podemos observar información relacionada a modificaciones post-traduccionales. Son aquellas modificaciones que puede sufrir una proteína para que pueda activar o desactivarse algún tipo de función, o bien si tiene que migrar dependiendo de algún desplazamiento dentro de la célula. También tiene una sección relacionada con la estructura en 3D y pues estos son todos los registros que están asociados con esta proteína. También cuenta con una sección para poder consultar la secuencia y también podemos descargarla. Con este link, al momento de presionarlo, nos dirige a la secuencia en un formato llamado FASTA. Este está constituido con un encabezado, el cual inicia con un mayor que y también tiene información general del registro. Y subsecuentemente lo que vamos a observar es la secuencia expresada en aminoácidos con el código UPAC de una sola letra. Es muy sencillo, simplemente tenemos que copiar y pegar la información en un bloc de notas. Vamos a guardarlo. Indicamos que es la papaína. Vamos a indicar también que es un formato FASTA. Seleccionamos la opción de todos los archivos y guardamos. Vamos a continuar con la descarga de información para crear un pequeño banco de datos. Ahora vamos a ingresar al Centro Nacional de Información Biotecnológica, denominado también con cariño o también de una forma mucho más breve, NCBI. Este se encuentra en Estados Unidos y es uno de los recursos de información biológica más importantes en la comunidad científica. Existen otros, pero ok, eso será para alguna otra sesión. El NCBI también cuenta con una lista amplia de diferentes bases de datos orientadas a líneas o grupos de datos, como por ejemplo variantes clínicas, genes, genomas. Podríamos observar también datos de ensamblado, publicaciones o proteínas. Vamos a seleccionar esta y vamos a escribir la siguiente clave de acceso, que también es muy similar con respecto a UniProt, también es de tipo alfanumérica. Presionamos Enter. Una vez cargado el registro, vamos a inspeccionarlo y observamos que esta es una ficha técnica que pertenece a una poliproteína, la cual se denomina ORF1AB. Más adelante platicamos un poco más acerca de esta nomenclatura. Lo importante es observar que pertenece al coronavirus. Sí, efectivamente, a este que pertenece al brote pandémico del 2020. Estamos observando también que tiene una longitud de 7096 aminoácidos. Es importante mencionar que el registro que nosotros descargamos anteriormente de la papaína tiene una longitud de 345 aminoácidos. Estamos teniendo problemas de conexión con la doctora Violeta. En un momentito más se va a volver a conectar con nosotros.
les vamos a volver a poner el video que puso la doctora Violeta para que lo podamos ver desde el principio y sin ningún problema y puedan seguir el ejercicio de la mano. Carla, no se escucha el video. Suizo de Bioinformática, el CIB, y los recursos de información de proteína denominado PIR. Estas son organizaciones muy comprometidas y responsables en el manejo de información y junto con... Ejercicio número 1. Esta es una actividad completamente práctica, ya que la bioinformática y los datos de SARS-CoV-2 se deben de comprender y vivir mediante un ejercicio. Nos basamos en el trabajo de Zulia y colaboradores publicado en la revista Proteins. No te damos más datos del artículo ya que es importante participar y tener un pensamiento inquisitivo, pero puedes consultarlos con el siguiente DOI o bien el siguiente link que te llevará directamente a esta publicación. Paso número 1. Consultar bases de datos y descargar información. Las bases de datos son repositorios o sitios donde se almacenan datos de forma ordenada y con un diseño que permite su consulta. Vamos a visitar UniProt, que corresponde a Universal Protein, cuyo acceso es gratuito, la cual es una plataforma líder a nivel mundial en cuanto al almacenamiento y manejo de información sobre proteínas. UniProt es un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Europeo de Bioinformática, o MBL, junto con el EBI, el Instituto Suizo de Bioinformática, el CIB, y los recursos de información de proteína denominado PIR. Estas son organizaciones muy comprometidas y responsables en el manejo de información y junto con más de 100 personas que participan a través de diferentes tareas, llevan la curación de información, el desarrollo de software y el soporte que conforman UniProt. Definitivamente, esta es mi base de datos favorita para proteínas. Comencemos buscando el siguiente registro, P00784. Presionamos Enter en esta sección o en este cuadro de color blanco. Este corresponde a un ID, el cual es de tipo alfanumérico. Esto quiere decir que tiene letras y número y cada una de las fichas técnicas de las proteínas que están registradas en esta base de datos tienen un registro único. Comencemos a revisar la información. Observemos que tiene el nombre de la proteína, el cual corresponde a la papaína. ¿Sí? Esta va a ser nuestra proteína de trabajo. También tiene el nombre del organismo que pertenece a
carica papaya. Este es el nombre científico de la fruta de la papaya. Nos dice también el estatus, el cual tiene aquí el indicativo de una especie de score, el cual es bastante alto, y esto lo podemos observar con los puntitos que están en color azul. Esto quiere decir que el contenido de la información está bastante bien revisado y también está validado, y que de hecho también puede tener algunos elementos que le dan soporte, como por ejemplo evidencia experimental. También estamos observando la función, la cual está descrita como una actividad de tipo catalítica, ya que permite o realiza la hidrólisis. Esto quiere decir que va a romper a las proteínas, ya sea en aminoácidos o en péptidos. Tiene una sección de los sitios activos, vamos a consultarlos. Al momento de dar clic nos lleva a esta sección, la cual tiene la secuencia de la proteína, y estamos observando en un color amarillo suave la letra C, la cual corresponde a una cisteína. Vamos a consultar el siguiente sitio activo. Observamos nuevamente la secuencia y en color amarillo suave se resalta la letra H, la cual pertenece a una histidina. Para la actividad catalítica juegan un papel muy importante estos aminoácidos, porque corresponden al sitio activo. Quiere decir que están muy bien conservados y que juegan un papel fundamental para poder llevar a cabo la hidrólisis de las proteínas. Tiene algunas otras secciones, como por ejemplo, también relacionadas con la función. Nuevamente nos está mencionando que tiene actividad de peptidasa o de hidrolasa y que es del tipo de las cisteínas. Tiene palabras clave, la cual son diferentes nombres con los cuales podemos llegar a este registro con nuestras búsquedas. En esta sección observamos información relacionada a bases de datos correspondientes a rutas metabólicas. Tiene nuevamente claves de acceso y links que te permiten redirigirte a estos repositorios, que son distintos a UniProt. Tiene otra sección para nombres y taxonomía. También puede haber un poco de información acerca de la parte patológica. Simplemente nos menciona que pudiera causar una reacción de tipo alérgica. En esta sección podemos observar información relacionada a modificaciones post-traduccionales. Son aquellas modificaciones que puede sufrir una proteína para que pueda activar o desactivarse algún tipo de función, o bien si tiene que migrar dependiendo de algún desplazamiento dentro de la célula. También tiene una sección relacionada con la estructura en 3D, y pues estos son todos los registros que están asociados con esta proteína. También cuenta con una sección para poder consultar la secuencia y también podemos descargarla. Con este link, al momento de presionarlo, nos dirige a la secuencia en un formato llamado FASTA. Este está constituido con un encabezado, el cual inicia con un mayor que y también tiene información general del registro. Y subsecuentemente lo que vamos a observar es la secuencia expresada en aminoácidos con el código UPAC de una sola letra. Es muy sencillo, simplemente tenemos que copiar y pegar la información en un bloc de notas. Vamos a guardarlo. Indicamos que es la papaína. Vamos a indicar también que es un formato FASTA. Seleccionamos la opción de todos los archivos y guardamos. Vamos a continuar con la descarga de información para crear un pequeño banco de datos. Ahora vamos a ingresar al Centro Nacional de Información Biotecnológica, denominado también con cariño, o también de una forma mucho más breve, NCBI. Este se encuentra en Estados Unidos y es uno de los recursos de información biológica más importantes en la comunidad científica. Existen otros, pero ok, eso será para alguna otra sesión. El NCBI también cuenta con una lista amplia de diferentes bases de datos orientadas a líneas o grupos de datos, como por ejemplo variantes clínicas, genes, genomas. Podríamos observar también datos de ensamblado, publicaciones o proteínas. Vamos a seleccionar esta y vamos a escribir la siguiente clave de acceso, que también es muy similar con respecto a UniProt, también es de tipo alfanumérica. Presionamos Enter. Una vez cargado el registro, vamos a inspeccionarlo y observamos que esta es una ficha
técnica que pertenece a una poliproteína, la cual se denomina ORF1AB. Más adelante platicamos un poco más acerca de esta nomenclatura. Lo importante es observar que pertenece al coronavirus. Sí, efectivamente, a este que pertenece al brote pandémico del 2020. Estamos observando también que tiene una longitud de 7096 aminoácidos. Es importante mencionar que el registro que nosotros descargamos anteriormente de la papaína tiene una longitud de 345 aminoácidos. Vamos a descargarla con la opción de Send to. Seleccionamos la opción de File. En esta sección podemos observar los diferentes tipos de formato para poder descargar esta ficha, pero nosotros vamos a optar por el formato FASTA. Y simplemente para poder concluir la descarga, vamos a presionar en este botón que dice Create File. Esta secuencia la vamos a mover y renombrar a nuestra carpeta de trabajo. Con los procedimientos ya descritos tanto en UniProt como en el NCBI, se descargaron las siguientes secuencias. Todas corresponden a proteínas del coronavirus, pero pertenecientes a diferentes hospederos. La que ya mencionamos del coronavirus, cuyo hospedero es el humano y que pertenece al 2020, también se descargó del murciélago, también se descargó de un modelo que es de tipo murino. Esto quiere decir que son roedores. Y finalmente una proteína de tipo porcina. Esto es lo que constituyen a nuestro pequeño banco de datos. En muchos procesos bioinformáticos, el hecho de descargar la información no es suficiente, sino también tenemos que hacer algunos ajustes o en este caso hacer algunas ediciones. Por lo tanto, estas cuatro secuencias nosotros las concatenamos o las incluimos en un solo documento, ya que esto facilita el reconocimiento y el funcionamiento de los programas que vamos a utilizar, no solamente para este ejercicio, sino para muchos otros de tipo bioinformático. Entonces, simplemente vamos a inspeccionar el archivo. Y lo que estamos observando es que efectivamente aquí tenemos pues todas las secuencias que ya descargamos y que ya mencionamos a su vez. ¿Qué otra cosa estamos nos estamos percatando? Que tienen formatos FASTA, pero pueden tener ligeras diferencias con respecto al número de aminoácidos por línea, pero ok, esto no va a ser un problema para poder procesar la información. Otro ajuste que realizamos fue una modificación del encabezado. Estamos observando que originalmente tenían un título mucho más extenso, tiene varios caracteres, tienen espacios, tienen claves, y con el objetivo de poder facilitar su consulta, la interpretación o la visualización, modificamos los encabezados para que estos sean mucho más cortos y sencillos con respecto al contenido, pero lo que son las secuencias pues se mantienen igual. El archivo que contiene todas las secuencias en su estado original lo denominamos allsequence.fasta y el archivo donde modificamos los encabezados se llama allsequence-editado. Paso número 3. Alinear secuencias. Recordemos que el objetivo o la pregunta lúdica que queremos contestar es ¿qué tienen en común un ablandador o suavizador de carne y el SARS-CoV-2? Para ello elegimos una estrategia denominada alineamientos, la cual se basa en realizar comparaciones de secuencias, identificar las similitudes o las diferencias y con ello pues poder inferir información. Lo importante es aquí mencionar el programa. La herramienta que nosotros elegimos para esta operación se llama Mega. La puedes consultar en este link. Es de uso gratuito o libre, está disponible para diferentes sistemas operativos, entre ellos Linux, macOS, alguno de tipo Linux. También existen diferentes versiones, la última o la más reciente es Mega X y lo puedes descargar. Esta herramienta ya fue publicada. Una vez instalado el programa, vamos a proceder a cargar nuestras secuencias utilizando el botón derecho. Aparece este menú. Seleccionemos la opción Abrir con, elegir otra aplicación. Damos clic en Mega X. Se abren dos ventanas.
la principal, la cual contiene una gran diversidad de opciones que no dan tiempo de explicar en esta breve sesión, ya que un curso de alineamientos y de filogenia, que es algo que pretendemos hacer en una práctica demostrativa de 10 minutos, también tenemos disponible una ventana secundaria. Del lado izquierdo se encuentran los nombres de las secuencias. Del lado derecho tenemos pues toda la sucesión de aminoácidos para cada uno de nuestros organismos de interés. Podemos también observar que no existe como tal una correspondencia alta, sobre todo si estamos observando el contenido por columna. Esto podría como generarnos un poco como de duda de, pero pues si todas son poliproteínas, ¿por qué no se observa pues esa correspondencia a nivel de secuencia al momento de que estamos revisando las posiciones? Vamos a proceder a alinear con la opción de alignment. Tenemos dos herramientas, Clostal W. Ambas permiten hacer alineamiento, cada una con sus estrategias. Pero vamos a seleccionar a Mosul. Nos pregunta si queremos seleccionar todas las secuencias, le vamos a decir que sí. Observamos un menú con una gran diversidad de parámetros. Vamos a dejar casi todos los que se encuentran ya predeterminados, solamente vamos a modificar el número de iteraciones. Esto significa como el número de veces que tiene que hacer este proceso y en cada uno de ellos va realizando un refinamiento del alineamiento. Vamos a modificar este número 16 y vamos a incluir el valor de 50. Presionamos OK y esperamos unos momentos. Cuando termina este proceso de alineamiento, observamos que justamente este proceso consiste en poder desplazar los aminoácidos o las secuencias para poder observar el mayor nivel de coincidencia a través de las columnas. Entonces se ve muy diferente el antes y el después. Para poder aumentar la coincidencia entre los elementos, se pueden crear algo que se llaman gaps o huecos, y esto lo va a indicar mediante un guión que va a insertar cada vez que se realice o se identifique este tipo de desplazamientos para aumentar las coincidencias. Paso número 4, revisión del alineamiento. Vamos a regresar a la página de UniProt para consultar el registro P0DTD1, el cual pertenece a la secuencia de proteínas de la replicasa o la poliproteína ORF1AVI. Sí, efectivamente, es la que nosotros ya descargamos de la base de datos del NCBI. Con esto nosotros estamos identificando que existe un trabajo colaborativo muy fuerte entre diferentes plataformas. De hecho, sería importante mencionar que UniProt pertenece a un consorcio europeo y el NCBI pues está, como ya lo había mencionado, en Estados Unidos. El punto es que podemos localizar la información con diferentes claves de acceso, pero puede ser el mismo contenido de datos, pero con diferentes claves de acceso. Ok, vamos a consultarlo y vamos a proceder a revisar estos dos sitios activos. Este sitio activo también corresponde a una cisteína. Voy a copiar estos aminoácidos. Vamos a utilizar la opción de Search, esta opción de Find Motif, pegar en esta posición esta secuencia pequeña de aminoácidos. Recuerden que aquí tenemos a la cisteína, el cual pertenece a un sitio activo. Todavía hasta este momento pues no les he explicado cómo, pues aquí, o sea, de qué es activo esto o con respecto a qué función, pero vamos a ubicarla. Presionamos OK y podemos identificar que nuevamente está muy bien conservado el sitio activo, el cual pertenece a una cisteína para cuatro organismos, incluyendo la de humano y la de murciélago, y pues otros que incluimos para este pequeño ejercicio. Ahora, les voy a mostrar nuevamente el sitio activo de la papaína, el cual también tiene una cisteína. Ahora, vamos a buscar otro sitio activo más. El segundo sitio activo que me gustaría mucho que consultáramos pues es este, pero aquí también hay otro detalle que dice lo siguiente: este es un sitio activo para PL2-PRO. Ok, mantengan ese nombre, PL. Al momento de que le doy clic aquí, nos lleva a este aminoácido, el cual corresponde a una
histidina. Nuevamente, vamos a seleccionar unos cuantos aminoácidos que están alrededor de este sitio activo y lo vamos a buscar en nuestro alineamiento. Por supuesto que hay muchas otras regiones que nosotros podemos revisar, pero considero que estos dos puntos clave son suficientes. Ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestro alineamiento. Le damos un clic. Nos pide que incorporemos un título para nuestro archivo y podemos comenzar a bautizarlo como peptidasas. Minimizamos. Paso número 5. Tablas de distancia. Este procedimiento busca hacer una comparación por pares entre cada una de las secuencias de nuestro set de datos, con el objetivo de continuar con algo que se llama minimización de la complejidad de la información. Ya que hasta el momento podría ser un poco complicado decir, ay, sí, la secuencia de porcina es la más similar a la humana. No. La humana es la más similar a la del modelo murino. Entonces, es complicado. Eran alineamientos con un número enorme, me refiero aproximadamente, eran como 7000 de aminoácidos, como en promedio o como en tendencia, de todas las secuencias. Entonces, está complicado revisar columna por columna, ver cuáles estaban conservadas, anotar cuántas son las que donde hay coincidencias, donde hay diferencias. Entonces, una tabla de distancia te permite pues hacer una revisión mucho más rápida de qué secuencias son más similares a otras desde el punto de vista numérico. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro alineamiento, el cual tiene extensión MEG. Ya está cargado y tenemos aquí una opción que se denomina distancias. Sí, vamos a seleccionar la primera opción que dice que queremos hacer distancias por pares. Es una de las estrategias más utilizadas. Vamos a dejar todos los parámetros que ya están predeterminados. Simplemente presionamos OK y pues lo hizo bastante rápido. Esta es una tabla. Como lo podemos observar, se le denomina también como tablas triangulares. Cuando la primera secuencia es comparada contra sí misma, podríamos observar que no hay ningún resultado. Generalmente, el intervalo o los valores de las tablas de distancia oscilan entre 0 y 1, donde 0 significa el número de diferencias que se identificaron, los cuales son pues ninguna. Cuando nos estamos aproximando hacia el valor de 1, quiere decir que el número de diferencias aumentaron y se están acercando pues a la unidad. Por lo tanto, cuando comparamos una secuencia contra sí misma, pues no hay diferencias. Quiere decir que también podríamos incluir un valor de 0, que hay secuencias que son más distantes. Ejemplo, la 3 con respecto a la 4. También estamos observando que hay una distancia bastante amplia entre la secuencia 2 y la secuencia 4, y así sucesivamente. Este es un método que podríamos considerar que es de tipo numérico. Sin embargo, podríamos todavía continuar con el análisis para poder tener una inspección visual. Paso número 6. Construcción de un árbol. Esta opción corresponde a este botón. Vamos a dar un clic. Hay muchos métodos para poder hacer las construcciones. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Algunos otros optan por dirigirse a métodos estadísticos mucho más rudos. Por lo tanto, vamos a seleccionar esta opción. Dejamos todos los parámetros que ya se encuentran predeterminados. En esta opción que tenemos aquí, nos va a desplegar el método de Bootstrap. Podríamos resumirlo que está enfocada en poder revisar la consistencia de los resultados. También aquí vamos a aumentar el valor a 1000 y nuevamente presionamos OK y esperamos unos minutos. Aproximadamente 25 minutos después, observamos la siguiente imagen, la cual se conoce comúnmente como árbol, y podremos incluir la palabra taxonómico. Eso quiere decir que nos va a permitir observar las agrupaciones. Se va a basar en las diferencias o en las similitudes que se identificaron en el alineamiento. ¿Por qué se llama árbol? Porque tiene una cierta analogía justamente con este organismo. Y podemos tener diferentes tipos de árboles. Algunos pueden tener raíz o no. El de nosotros no lo tiene, pero si lo llegase a presentar, nosotros lo observaríamos como con una línea aproximadamente en esta zona, que es de forma horizontal.
Estas otras líneas que estamos observando aquí se les conoce como branch o también como ramas. Y finalmente tenemos aquí a los organismos o algunos nodos que podrían representar tal vez como a las hojas de los árboles. Entonces hay que hacer un ejercicio de imaginación para ver justamente este árbol. ¿Qué podemos interpretar? Que a nivel de secuencia de proteínas, tanto la del coronavirus aislado de humano como la aislada de murciélago, pues son altamente similares, y otras que se encuentran un poquito más alejadas a la del modelo murino y a la del modelo porcino. Por lo tanto, los árboles son herramientas visuales o gráficas muy poderosas para poder inferir información a través de elementos complejos como secuencias muy largas, ya sea de genes o de proteínas. Finalmente, nos presenta dos versiones de los árboles. En esta ocasión, pues son muy poquitas las secuencias, pero tenemos aquí algo que se denomina el árbol original y tenemos también una versión denominada árbol consenso bootstrap, que habíamos mencionado que este es un procesamiento para ver qué tan consistente son las posiciones de todos los organismos dentro de nuestro árbol. También podemos observar un valor, el cual entre más alto o más acercado a 100, quiere decir que ese agrupamiento o el posicionamiento de los organismos es muy consistente. Ok, me gustaría hacer unas conclusiones con respecto al video que acabamos de escuchar para comenzar a responder esta pregunta. Tal vez algunos ya empezaron como a inferir, espero yo, en qué tiene que ver entonces el ablandador con respecto al coronavirus. Entonces, pues retomemos la idea. Tenemos una papaína, la cual tiene una actividad de proteasa. Observamos que comparten los al menos dos sitios activos o catalíticos con esta poliproteína. Por lo tanto, podríamos inferir lo siguiente, o tenemos las siguientes conclusiones. Ok, tanto la papaína y la poliproteína tienen actividad de proteasa. Se comparten aminoácidos en el sitio activo como la cisteína y la histidina. Tenemos también otras conclusiones que están con respecto a la parte metodológica. Los alineamientos son estrategias que nos permiten comparar secuencias o cadenas de caracteres, y la filogenia también nos permite establecer parentescos entre especies mediante proteínas o genes. Otra cosa que también estamos observando con este ejercicio es que la secuencia de aminoácidos de la proteína, o en este caso de la poliproteína de SARS-CoV-2, tiene una conservación bastante alta en los sitios activos entre las especies y de hecho con algunas otras proteínas como de plantas, como por ejemplo el de la papaya. Ok. Ok, me están diciendo que no se ve. Ok, que no está como un video que también les quiero transmitir. Este ya es mucho más cortito. Ok, pero continuando. Podría también existir la pregunta, ok, pero ¿para qué quiere el coronavirus una proteasa? Es muy sencillo. Básicamente está enfocada en poder tener una actividad de degradación de proteínas que tienen actividad de tipo inmunológica, como cual los interferones. También estuve observando que hay como pues un poco de inquietud con respecto a cuáles fueron las secuencias que se utilizaron para este ejercicio. Si ustedes comparten la publicación, y yo lo que voy a hacer inmediatamente en Facebook es compartirles un protocolo resumido con todas las instrucciones y con las secuencias para que ustedes puedan hacer esta actividad o este pequeño taller en casa. No necesitan algún requerimiento en particular en su computadora, no. Es suficiente con tener acceso a internet o a un servicio como este y pues descargar las secuencias. Ok, y les quiero mostrar también una imagen. Carla, ¿tienes la presentación o les comparto yo la?
Estoy compartiendo la presentación. Ok, puedes ir a la diapo 34 y 35 para que quede mucho más completo pues la respuesta a la pregunta. ¿Otra más? Ok. Lo que estamos observando aquí es pues un diagrama que representa al ORF1AB del virus, el cual codifica para muchas proteínas, pero lo que estamos observando en color rojo es justamente la que tiene esta actividad tipo ablandador de carne, la cual se conoce como como proteína de tipo PL. La siguiente diapositiva. ¿Y qué significa esto de PL-PRO? Proteasas parecidas a la papaína. Un artículo que se había mencionado al inicio del video, es uno de los autores que también ya tiene más años, me refiero, no es del 2019, no es del 2020, habíamos mencionado en ese video que corresponde a aproximadamente en el 2006, y de hecho también hay algunos otros artículos un poco más antiguos, como por ejemplo del 2000, que sí, empezaron como a establecer y utilizar pues estos procedimientos como los alineamientos y los árboles, y empezaron a comparar proteínas para, pues sí, efectivamente elucidar el funcionamiento y empezar a asociar también pues estas actividades entre virus y pues proteínas que ya se tenían bien caracterizadas. Lo que estamos observando también en círculos pues es el sitio activo, y tal vez con un zoom, los aminoácidos que forman parte del sitio catalítico. La cisteína, la histidina y por ahí, también creo que es una asparagina, no alcanzo como a ver también, pero ok, estos son como pues la conclusión que tenemos a esta pregunta, y la resolvimos pues con estrategias de tipo bioinformática. El último video, que dura muy poquito, Carla, ¿ya ves el video en el Key Drive? Es muy cortito, dura como unos 7 minutos. Tiene que ver con un análisis de tipo filogenómico. ¿Sí lo ves, Carla? No. Ay, ok, voy a darle un minuto más. Si no se carga, ok, pues pasamos a la sesión de preguntas. Ya va a estar en unos segundos en el Dropbox. Si pones, ok, voy a tratar de compartirles por mientras una diapositiva que falta para poder complementar el tema. Listo, Carla, ya está en línea. Y ya es platicar muy brevemente del último punto, y es la filogenómica y pues un análisis práctico rápido con genomas de SARS-CoV-2. El ejercicio anterior y este, hay una palabra que también la podemos escuchar en este ámbito de procesamiento de información, el cual es pipeline. Otro término alternativo podría ser workflow. ¿Esto qué significa? Cuando alguien nos dice, pues el pipeline o el workflow
para pues, resolver esta duda o este cuestionamiento en ciencias de la vida, pues simplemente quiere decir que vamos a hablar de una receta o de la sucesión de los pasos como una estrategia metodológica. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué nos dice un árbol filogenómico? Entendiéndose que qué podemos obtener de información cuando se comparan los genomas y vemos las agrupaciones. Recuerden que estamos hablando acerca de SARS-CoV-2. El pipeline que se les va a mostrar ahorita, pues básicamente tiene pues, 5 etapas. La primera tiene que ver con las bases de datos y obtener secuencias FASTA. Vamos a trabajar con algo que se llaman las huellas genómicas. Ya se platicó acerca de las tablas de distancia. También se va a utilizar aquí los árboles, pero no van a ser filogenéticos, sino vamos a trabajar con árboles de tipo filogenómico y mencionar pues la conclusión acerca de la distribución del árbol y qué podríamos contestar con respecto a algunos cuestionamientos que se tienen ahorita con respecto a la pandemia. Listo, Carla, cuando tengas el video, adelante. Paso número 1, bases de datos. Efectivamente, esta es una de las primeras etapas y es poder localizar estos repositorios de información confiable. Si utilizáramos una analogía, estas serían las alacenas o los almacenes donde uno va a llegar y revisar cuál es el contenido o nuestros elementos de interés. Actualmente contamos con una base de datos especializada con la información genómica del coronavirus. Esta se llama GSAID, la cual es un acrónimo o una abreviación de Iniciativa Global para Poder Compartir Todos los Datos de Influenza. Pero sí, ok. Sabemos que el virus de la influenza es uno completamente distinto al del coronavirus. Esto empieza aproximadamente como en el año del 2006. El punto es que se detectó la necesidad de tener estos sitios donde se puede acceder y se puede distribuir la información. Pero en ese tiempo, pues el principal problema de salud o de virus respiratorios, pues era influenza virus. Llegó el 2020 y se dijo, ok, necesitamos un sitio donde guardar la información que sea reconocido por toda la comunidad y un grupo responsable para poderla distribuir y pues llevar todas las actividades. Y efectivamente, pues este grupo pues era GSAID, contiene información de influenza, pero ahora se incorporó pues toda la información del coronavirus. Actualmente esta base de datos está coordinada por la República Federal de Alemania. Paso número 2, selección de la información. GSAID nos solicita que nos registremos para poder acceder a la información. Este es un proceso bastante sencillo, nos pide nuestro nombre, una cuenta de correo, no tiene que ser académica, refiriéndonos a que pertenece a una escuela, puede ser comercial, esto quiere decir que termina con extensión.com. Para nada tenemos que pertenecer a la República Federal de Alemania o ser parte de algún grupo médico, no, como público general podemos acceder a ella. Una vez que ya ingresamos, observamos una ficha general, también algunas otras descripciones, también con algunos análisis filogenéticos o filogenómicos. También tiene fichas con datos proteicos, como por ejemplo una que se llama la glicoproteína. Y también podemos observar en este icono que tiene forma de cilindro, cuando damos clic ahí, nos lleva directamente a la base de datos, la cual está organizada de la siguiente forma. Los nombres del virus, tenemos también unas claves de acceso que permiten hacer algunas operaciones desde el punto de vista de logística con manejo de la información. ¿En qué fecha fueron colectadas? Aquí hay un dato curioso, ya que hay algunas que fueron, por ejemplo, colectadas en el 2013, por ejemplo, aquí observamos la de murciélago, pero se liberaron o se registraron hasta el 2020. También podemos destacar las longitudes. Este es un virus que mide aproximadamente 29.000 letras o 29.000 nucleótidos. Observamos también el hospedero, por ejemplo, de dónde se extrajo la muestra, su ubicación, quién fue la entidad que lo registró. Nosotros seleccionamos muy poquitas secuencias de todas estas 296, unas cuantas que están relacionadas con los primeros brotes en China y pues las vecindades refiriéndonos a países y también aquellas que están relacionadas con las cepas latinas. Paso número 13. Procesamiento de la información. Recordemos que el objetivo
de este ejercicio es poder comparar toda la información genómica y poderla clasificar y a su vez pues poderla interpretar. Esta estrategia se llama filogenómica y existen pues muchas metodologías. Nosotros hemos seleccionado un programa llamado Banfire, el cual fue desarrollado en México y tiene un concepto bastante poderoso e interesante. Así como cada uno de nosotros contiene una huella digital con patrones únicos que pueden ayudar a identificarnos, dentro de los genomas también podemos identificar estas secuencias que forman parte de patrones únicos. Es un análisis de tipo exhaustivo, ya que tiene que comparar cada una de las 29 9.000 letras entre 14 organismos que nosotros hemos seleccionado. Es tan avanzado el desarrollo de los algoritmos, nos llevó apenas un minuto procesar la información. Efectivamente, un minuto. Entonces estamos hablando de la selección y de la disponibilidad de estrategias muy rápidas para el procesamiento de datos. Claro, estamos hablando de virus. Hay otros organismos como por ejemplo el humano o las plantas, las cuales requieren muchísimo más tiempo y recursos para poder ser procesados. Paso número 4. Construcción de gráficos. Todos los análisis filogenómicos incluyen una gran cantidad de información y generan muchos archivos. Por lo tanto, disminuir la complejidad de los datos es importante. Para poder alcanzar este objetivo, hay muchas herramientas, entre ellas Mega, la cual nos permite construir figuras como la siguiente. Realmente hay que tomar cursos para poder comprender todos los conceptos y entender cada una de las opciones, pero podemos obtener imágenes como esta, las cuales se llaman árboles y existen de dos tipos básicamente, filogenéticos y filogenómicos, como es nuestro caso. Se llaman árboles porque tienen una cierta analogía con esta sección, que las cuales se llaman ramas, podemos tener aquí también las hojas y en algunas ocasiones puede contener una raíz. También tenemos algunas otras opciones, las cuales están disponibles en línea. Aquí tenemos a iTool. Esta herramienta tiene muchas opciones, las cuales realmente va a depender de tu creatividad para que puedas generar figuras muy interesantes. Paso número 5, interpretación. Este requiere de un conocimiento profundo del proyecto en el que estés trabajando. Para nuestro caso de estudio vamos a revisar dos planteamientos. El primero está enfocado en poder revisar o corroborar el historial de migración de este virus a través de distintos países. Y yo, vaya sorpresa, podemos observar que hay una gran coincidencia con toda la información que hemos leído. En primer lugar tenemos a la cepa de Wuhan, la cual fue la primera que se liberó a finales de diciembre del 2019, y podemos también observar que de una forma muy cercana están aquellas cepas que pertenecen a inicios de este brote pandémico y también que son países que se encuentran muy cercanos o que son vecinos a China. Entre ellos tenemos la cepa de Japón, tenemos también a una cepa de Tailandia o de Nepal. Por otro lado tenemos otro grupo bastante interesante y podríamos destacar la presencia de esta cepa en Alemania, la cual dio origen también que se presentaran algunos otros brotes, por ejemplo, en Italia o también en México. De hecho, aquí observamos también una cercanía muy fuerte entre la cepa de México e Italia. Recordemos que algunos de los pacientes que han presentado pues este padecimiento fueron de visita a este país. Se incluyeron también algunas cepas que pertenecen a algunos otros animales. ¿Y cuál fue también nuestra sorpresa? Que efectivamente podemos observar que una de las más cercanas a humano es la de murciélago. Esto implica o también apoya la hipótesis de que poder consumir platillos que están preparados con este hermoso roedor podría ser un agente causal para llevar a cabo esta transmisión del virus a nuestra especie. También está muy cercana a la de pangolín. Y otro detalle importante de esta figura es que observamos un grupo alejado de cepas que se aislaron de perros y de gatos. Estas se encuentran muy alejadas de las de humano. Por lo tanto, esto quiere decir que se apoya la hipótesis, no son transmisores de este virus para nuestra especie. Ay,
yo estoy muy contenta porque lo logramos. De hecho, así son las clases de bioinformática. Siempre tenemos imprevistos y siempre nos llevan más tiempo de lo esperado. Pero en un curso es mucho más fácil, pues, poder sortear la parte práctica, porque pues tenemos más clases o podemos dejar algunas cosas de tarea, pero pues en una conferencia la situación cambia. También podemos obtener, ya para cerrar, básicamente pues dos conclusiones. Los análisis filogenéticos y filogenómicos, a pesar de que acabamos de observar que tienen estrategias muy similares, nos llevan a respuestas y a preguntas diferentes. Los filogenéticos con estructuras más pequeñas, genes o proteínas, o que pueden encauzar pues ciertos proyectos. Pero por otro lado, los filogenómicos también nos hablan de todo el contexto de información y pues apoyan para resolver algunas dudas como, ay, pues es que tal vez mi perro, mi gato, pues me puede como enfermar, ¿no? De hecho, no. Hay otros ejercicios que obviamente pues ya no se los vamos a presentar, tal vez igual como una nota informativa, pero ¿se acuerdan del tigre que se infectó en un zoológico en Estados Unidos? Ya no creo si era del de San Diego o era uno de Nueva York. Ok, pues también toda esa información, la del pangolín y de muchos otros organismos, se encuentran en GISAID. Entonces, si nosotros seguimos estas estrategias, podemos generar nuevas respuestas para las preguntas que se están acumulando. Espero que les haya gustado mucho que al menos les haya apoyado a cambiar su visión acerca de la bioinformática. Que vean que todo esto es un proceso, que las estrategias, hay que estar como superando todos los retos y pues espero sus preguntas. Ok, por ahí vi una pregunta que decía lo siguiente: ¿cuál es la proteína con la cual se están generando los anticuerpos de las personas recuperadas? ¿Recuerdan el clásico diagrama del coronavirus, que es como una esferita y que tiene muchos piquitos? Esos piquitos se llama la glicoproteína, de hecho se mencionó en la práctica, y es justamente con la cual el sistema inmune puede generar una respuesta contra esos piquitos. Entonces se generan algo que se llaman IgG y IgM, que son los anticuerpos que van directo a esta parte del virus. También como un detalle adicional, la bioinformática también tiene un área especializada que se llama inmunobioinformática, la cual busca identificar algo que se llaman los epítopes, que son aquellas estructuras de un agente patógeno, para poder desarrollar las vacunas. El objetivo de la bioinformática, pues sí, es encontrar estos epítopes que son más eficientes, que son más selectivos, también los que pueden generar respuestas menos agresivas en el paciente, como cuál es alguna respuesta, por ejemplo, que sea de tipo autoinmune, que nosotros nos ataquemos, eso no está como padre, o por ejemplo, que se genera algún tipo de alergias. Para eso sirve la bioinformática en el desarrollo de vacunas. Ok, Violet. La siguiente pregunta es, ¿dónde pueden tomar los cursos de bioinformática? Ok, estos videos son muy similares a lo que damos en los cursos. Claro que pues nos extendemos más cuando tenemos más tiempo, pero es más o menos la modalidad, o sea, me refiero, pues se dan todas las instrucciones, les damos todo el material, los videos los puedes ver las veces que tú quieras y también te damos apoyo en línea. ¿Eso qué significa? Que podemos tener sesiones en vivo, o si tú no te sientes tan cómodo pues platicando con otras personas, también tenemos la opción del correo o de algunos foros para que podamos platicar de forma escrita, pero consulta la página de www.wintergenomics.com o también la página de Facebook para que puedas estar viendo pues todos los datos de todos los cursos. Tenemos algunos publicados, pero también podemos construir clases personalizadas. Pues tendríamos que ver cuáles son tus requerimientos o el tiempo que tú dispones para generar pues una estrategia que es exclusiva para ti. Y pues ya platicaremos si necesitas que aumentemos de nivel o que tal vez llevemos las cosas un poco más como de bolitas y palitos, pues es como las rutas para poder hacer tomar un curso con nosotros, los que ya están, o que nosotros construyamos uno para ti.
Okay, sí, como les comenta Violet, todo lo pueden checar directamente en nuestra página de Winter Genomics. Hay un apartado que se llama Winter School y ahí estamos poniendo todos los cursos que están disponibles. Al ser modalidad en línea, quiere decir que en el momento en el que ustedes se inscriben, a más tardar 1 o 2 días hábiles después, ya están comenzando el curso, porque también esa es una duda muy frecuente que tenemos, en que si hay fecha límite de inscripción o algo así. No, para nada. Ustedes se inscriben, concluyen exitosamente el registro y su inscripción. Nosotros les damos sus datos de acceso en 1 o 2 días hábiles a lo mucho y ya pueden acceder a todo el material del curso. No hay horarios en estos cursos en línea, por lo que ustedes, por ejemplo, si a medianoche se quieren meter porque tienen tiempo libre, lo pueden hacer sin ningún problema. Y pues la asesoría que constantemente les estamos dando por correo electrónico, o si no les queda algo claro que no sabes que esto no me entiende, bueno, pues se agenda una llamada breve para que se explique bien y se resuelva la duda que se tiene. Y bueno, Violet, tienes demasiadas elogios, la presentación fue increíble, de verdad, a pesar de todos los problemas técnicos, todo estuvo muy gracias. Padre. Y gracias por su paciencia. Pero aquí tenemos más preguntas. Por ejemplo, Joana nos pregunta, dice, ¿qué regiones del genoma SARS-CoV-2 son las más variables? Hay una proteína que se llama S y es de momento la que se considera como la más, la más variable. No soy como tal tan especialista en cómo funciona todo el virus. Generalmente me baso más en la parte metodológica y pues platicar mucho con los expertos. Esa es la forma en la que generalmente trabajamos. En este caso, que pues sería con un virólogo, que él me tiene que ser como un poco más claro como los planteamientos. Diga, ok, trata de establecer cuáles son las regiones más variables. Y yo le digo, ay, sí, mira, que con toda esta estrategia, pues estos son como los sitios. Y él pues ya hace como la interpretación. Pero lo que conozco acerca del virus es la proteína S, la más variable. Ok, y bueno, Alejandra también nos pregunta, dice, ¿cuál considera una barrera actual para la bioinformática? Va a depender mucho del proyecto. Si estamos hablando, por ejemplo, de algunas preguntas como las que hicimos ahorita, podríamos considerar que pues la barrera no es tanto ni el equipo de cómputo, ni tener acceso a la información, sino más bien tener como los procedimientos. Y como lo había mencionado, buenos procedimientos informáticos, esos serían como, pues, tal vez como algunas, no tanto como barrera, pero sí como algunas cosas en las que tenemos que trabajar, adquirir los conocimientos y buenas estrategias. Si estamos hablando de megaproyectos, serían como dos barreras. Una de ellas, tener acceso a su equipo de supercómputo para poder, pues, analizar todos los datos. Pero también otra limitante, pues, es el dinero. Porque, pues, tal vez la bioinformática, entre comillas, podría ser un poquito barata, no requiere tal vez como que tanto, pero generar los datos es muy caro. O sea, eso es como lo complicado. Que el paciente, que juntes el número de pacientes, que estén bien caracterizados, que todo el diseño experimental esté bien hecho. Eso también luego es una barrera para hacer buena bioinformática. Llegan los datos y los revises y dices, oh, por Dios, este diseño está terrible, todo lo que yo analice no va a tener sentido de la vida ni tampoco va a ser confiable. Esas serían como, pues, algunas barreras o problemas que hay que sortear. Ok, y bueno, también por otro lado, Ingrid Michelle nos pregunta, ¿por qué se llegó a pensar que los perros y gatos podían transmitir el coronavirus? Porque ya se tiene registro de, esto del coronavirus no es algo que apenas empezó como que en el 2019 a finales en diciembre, no, es algo que es mucho más antiguo. De hecho, creo que por ahí leí un artículo que tal vez a partir de los 70s ya ya estaba como caracterizado. Por ahí hubo un brote alrededor del 2010. Y pues generalmente se le adjudica como algo que se llaman la zoonosis, como aquellos, como algunos otros vertebrados con los cuales generalmente tenemos contacto muy común. Recordemos, por ejemplo, la influenza. Ah, pues está la porcina, pues tenemos como a las gallinas. Ah, pues el contacto, ellos nos los pasaron como a nosotros. Entonces, pues también por ahí empezó un poco esa idea. Algún otro organismo que tiene este virus, como los gatos o como los perros, que también
padecen de algo parecido al COVID, pues seguramente ellos nos, nos transmitieron el virus por el contacto que llegamos a tener, pero no, ok, ya se vio que pues podrían ser otras rutas a través del consumo de carne de organismos exóticos como el pangolín o el murciélago. Sí, fue también un poco de lo que nos han platicado en algunos de los seminarios anteriores con un poquito más de detalle. Y bueno, por otro lado, Ulises nos pregunta, ¿qué conocimientos de programación debo tener para iniciar con análisis bioinformáticos? Podríamos considerar que ninguno, si lo tomas con Winter Genomics, y claro, hay otros grupos, ¿no? Y también, de hecho, pues conocemos a muchos otros bioinformáticos cuyas estrategias de enseñanza son muy buenas. Lo único que tienes que tener son muchas ganas y tener un profesor, pues, relativamente bueno. Claro, también la parte como autodidacta te va a ayudar. Hay algunos lenguajes de programación como R o como Python, que pues son unos de los que se utilizan pues de una forma más fuerte. Y pues hay muchos documentos que manejan algo que se llaman curvas de aprendizaje suave. Eso quiere decir que todos, como por ejemplo yo, que nací en el área de ciencias de la vida, pues yo no tenía ningún conocimiento de programación, pero pues hay varios documentos que te llevan con esta estrategia para que poco a poco vayas generando tus primeros programas o tus primeros scripts desde la primera clase. Entonces, realmente lo único que necesitas pues es ser paciente, porque como muchas cosas en ciencia, pues se requiere, porque puedes tener algunos días con un poquito de frustración, pero es muy divertido. O sea, yo lo considero que es algo bastante atractivo y que te puede apoyar a manipular datos. Y bueno, Pamela también nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre usar y no raíz en un árbol? ¿Cuándo usarla en un análisis filogenético y filogenómico? De una forma un poco más teórica, se recomienda que un árbol con raíz es cuando estamos trabajando con proyectos que están más orientados hacia la parte evolutiva, ya que la raíz, cuando tienes así como el árbol, hace referencia a un ancestro en común. Entonces, tiene que ver un poco más con ese tipo de estrategias. Y cuando no lo tienes, pues no estamos metiendo nada evolutivo, sino simplemente lo único que quieres plasmar es que hay agrupación de microorganismos por ciertas características que tienen sus secuencias. Entonces, podríamos como resumirlo, que esa podría ser algunas de las razones. Y sí, son diferentes los análisis evolutivos y ver cómo va cambiando las secuencias a través del tiempo con respecto a ancestros, a secuencias que son totalmente contemporáneas. Ahí lo único que quieres ver es qué elementos son los que comparten y no es necesario la raíz, porque no hablas de algo respecto al tiempo, solamente quieres ver agrupaciones o grupos entre los elementos que están participando en el estudio. Ok, también Carla Manríquez nos pregunta, ¿dentro de la bioinformática también se puede emplear en el área microbiológica? A ver, ¿otra vez la pregunta? Creo que lo que su duda es si se puede usar la bioinformática en el área de microbiología. Por supuesto que sí. De hecho, hemos participado, eso me gusta mucho también de trabajar en Winter Genomics, que la diversidad de los campos es, uf, o sea, de hasta cosas que no te imaginas llegan proyectos. Y en alguna ocasión, bueno, y en varias, en el área de microbiología estuvimos trabajando con genomas de bacterias. Y el objetivo, pues, era también implementar, pues, secuenciación para poder identificar resistencia en algunos genes de virulencia o de patogenicidad en bacterias de interés, por mencionar un ejemplo. Entonces, hay muchos casos, pero pues ese es uno de los más ocurridos, ver la parte de resistencia, analizar todos los datos con la parte de bacteriología médica. Claro, hay bacteriología también o microbiología orientada hacia otros contextos. Otro que también me pareció así como que, o sea, mi cabeza hizo así como que, uy, explotó, es trabajar con microorganismos extremófilos, como por ejemplo en petróleo o en aquellas tuberías que se están corroyendo. Y pues es súper interesante determinar todas las comunidades microbianas, ver las composiciones y ver cuáles son las adecuadas para que, o bueno, las ideales que justamente destruyen todas las tuberías. Entonces, bueno, sean como dos ejemplos que me gusta mucho mencionar en cuanto a microbiología y bioinformática.
Felipe también nos pregunta, bueno, nos pide recomendar sitios web o material de estudio para generar las bases de bioinformática. Páginas web, sí hay unos cursos como en Winter Genomics, pero ok, si queremos como otras, otras alternativas, está la plataforma de EDX, por ahí tienen, pues creo que como unos 4 cursos que están, están bien, o sea, los, no me acuerdo qué universidades son las que están, las que lo están gestionando, pero tienen un nivel bastante apropiado para empezarse como a incursionar. También otro que se llama Bootcamp, que está relacionado con lenguajes de programación en R, también me gusta. Son plataformas sencillas donde puedes comenzar a aprender pues, varias habilidades, ya sea de procesamiento hacia una área o, por ejemplo, de programación. Ok, también Denise nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el árbol que te sale sea así? Es decir, la probabilidad del parentesco entre las secuencias que presentaste. La probabilidad, les mostré un arbolito que tenía unos números. Cuando uno construye árboles, tienes metodologías que te pueden auxiliar a saber qué tan confiable es, pero tú también utilizaste una palabra que es importante, la probabilidad, o sea, no estamos diciendo que ya es así, solamente que la probabilidad que se agrupen los organismos dentro de la imagen, en este caso dentro del árbol, pues seguramente esa es como la más aproximada con respecto al contenido de las secuencias. Hay dos metodologías que son las más socorridas para observar qué tan consistente es la agrupación. Una ya se mencionó en el video, que son pues el bootstrap, ver, se hacen como muchas repeticiones del árbol, organizando de formas diferentes a los organismos, y se hace una especie como de consenso. Entonces, cuando uno ve esos valores de 100 que se mostraron en el video, ustedes lo pueden ver después cuando ya se libere en la página o en YouTube, cuando estamos hablando de bootstrap, estos valores generalmente se expresan de 0 a 100, y cuando está más cercano a 100 o da 100, pues, o te da 100, pues quiere decir que, pues sí, o sea, esa organización es la que va a dar, no importando cuántas veces repitamos la construcción del árbol. Hay otra estrategia que de hecho tiene más peso para algunos, para algunas personas que les gustan mucho las matemáticas y la estadística, que se llaman métodos bayesianos, donde tú puedes obtener algo que se llama la probabilidad de inferencia. Esa sí ya se maneja entre valores de 0 y 1, generalmente. Cuando vamos o obtenemos en los árboles valores de 1, quiere decir que la agrupación es muy confiable y que la probabilidad es de 1, quiere decir que pues así va a quedar. Claro que hay muchos otros factores que influyen, como el alineamiento, la selección de las secuencias es vital. Lo que ya había mencionado, el diseño es importante para poder interpretar apropiadamente pues, los alineamientos y los árboles, pero son las dos estrategias y pues hay que manejarlo con que tenemos también como un cierto margen dentro de la probabilidad, pero entre más alto, pues más confiable es. Y bueno, Osvaldo también nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre un árbol filogenómico contra un árbol filogenético? ¿Y para qué se usa cada uno? Ok, de hecho, también cuando nosotros consultamos los artículos, podemos observar que no todos manejan los conceptos bajo el mismo criterio. Voy a mencionar, ¿no? Hay árbol, hay estas construcciones, generalmente un árbol filogenético, genes, o sea, es generalmente como lo que está como abarcando. Podemos hablar de árboles filogenéticos de un solo gen, de 2 genes, de 3, de 10, aproximadamente. No hay como, desafortunadamente no tenemos como algo que nos regule a todas las instancias en bioinformática ni a todos los grupos y que también establezca como límites pues completamente claros. Podríamos hablar solamente como de intervalos. Tal vez, tan solo tal vez, un árbol filogenético puede incluir entre 1 a, te voy a dar solamente como una cifra, claro, hasta tal vez como 50 genes. Pero hay otros grupos, otros artículos o también software que ya empieza a trabajar la definición de filogenómica
a partir de 50 genes en adelante. Entonces, pues de 50 en adelante y pues ya. Hay un programa, que ahorita se me fue como el nombre, que ahorita me debo de acordar, que por ejemplo hace árboles filogenómicos a partir de 92 genes. Entonces podemos ver que todavía no hay como, pues, como que valores como establecidos. Pero un árbol filogenómico generalmente incluye pues una mayor cantidad de información, ya sea de todo el genoma o de varios genes que participan en el estudio. ¿Cuáles son las aplicaciones que le vamos a dar? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista filogenético, pues puedes comparar un solo gen y ver cómo se encuentra conservado. No todos los genes son iguales y por eso estudiarlos de forma individual es importante. Ejemplo, genes altamente conservados, los que se llaman housekeeping, que hacen funciones básicas para cualquier organismo, ok, pues puedes analizarlos y va a haber metodologías especiales para cuando tienes niveles altos de conservación. Pero tenemos algunos otros, como los que están relacionados con cosas inmunológicas o el olfato, pues son genes que cambian muchísimo. Pero el punto es que cada gen, dependiendo de sus propiedades, las puedes estudiar de forma individual. Ya cuando quieres hablar de análisis filogenómicos, pues es entender más a los organismos o a los entes biológicos como los virus, de una forma mucho más general. De hecho, pues alguna vez me decía, pues algunos de mis compañeros o de mi asesor, pues, o sea, si te queremos comprender a ti, pues no sé, Denis, Lidia, Ulises, Violeta, pues ¿quién eres? Pues no, tú no eres un gen o una proteína, sino pues eres toda una globalidad de información y pues vas a tener un determinado comportamiento cuando incluyes todos los datos. Por eso las dos aproximaciones son importantes, para estudiarlo por partes, a través de los análisis filogenéticos o con abordajes pequeños, pero también están los otros análisis como los filogenómicos, que los podríamos considerar como masivos, para que también observemos qué es lo que pasa cuando incluyes toda la información, cuando tienes una pregunta. Obviamente los filogenómicos pues requieren más recursos computacionales y pues requieren pues más tiempo. Y bueno, retomando lo que dices de los recursos computacionales, es la siguiente pregunta. David nos pregunta, ¿cuánta capacidad de memoria RAM y de procesador se necesita para poder realizar estos análisis? Ok, el objetivo del ejercicio es apoyar la democratización de la bioinformática, que cada uno de ustedes empiece a sentar bases y que colabore sobre todo con la mala información o que todos puedan acceder a herramientas para generar conocimiento. Yo todos los análisis que les mostré lo hice en una computadora súper viejita con un sistema operativo muy común que es Windows. No es porque, no sé, la única razón fue porque es un sistema operativo que muchas personas lo tienen, ¿va? En general, la mayoría de la población tiene este sistema operativo. La computadora era de hace aproximadamente como 6 años. Tenía las características, son memoria RAM de 4 GB, es lo máximo, y creo que tiene como 500 GB en disco duro. Entonces es una computadora que podríamos decir que casi cualquiera de nosotros la tiene. Esos fueron los análisis que les mostré, se hicieron en esa computadora. Claro que pues dependiendo del proyecto, pues eso ya no es, ya la computadora obviamente pues ya no va a cumplir, pero generalmente con unos 8 GB en RAM, en adelante, de hecho la compu donde estoy haciendo la transmisión tiene 12 gigas y puedo hacer un montón de análisis. Realmente lo que necesitas son buenas prácticas, metodología y experiencia y acompañamiento para que tú puedas hacer cosas muy padres y publicables en una computadora como las que les describí, 12 gigas, entonces en RAM, con 1 TB de disco duro, cualquier marca. Yo soy de la idea de que casi cualquier marca funciona para hacer ese de informática. Hay personas que dicen, ah, pues es que me gustan las Mac, pero pues ya son como cuestiones de criterio, pero pues muchos con los que hemos trabajado en Winter Genomics han hecho cosas muy padres en computadoras como las que les acabo de describir. Ok, y bueno, ya la última pregunta es de Paloma Domínguez. Ella nos pregunta, ¿cuál es el lenguaje de programación más amigable para comenzar a aprender a programar? Ay, es una decisión un poquito complicada porque hay dos que te van a ayudar mucho. Uno es Python y el otro es R. O sea, esos son como los caballitos de batalla. Hay más, pero ambos tienen curvas de aprendizaje suaves, son muy amigables y pues hay muchos cursos. De hecho, tenemos uno de R y estamos montando el de Python para personas que son del área de ciencias de la vida.
como había mencionado también, pues tienen curvas de aprendizaje suave. Tú puedes elegir cualquiera de los dos. Está, de hecho, pues los grupos, la comunidad está como dividida. O sea, está el team o el equipo de R y está el equipo de Python. Y los dos están muy fuertes en diferentes rubros. Los dos te sirven para hacer estadística, los dos te sirven para hacer gráficas, los dos te sirven para poder reutilizar software que ya está en, como en bases de datos especializada para scripts. Se llaman repositorios, está como por ejemplo Bioconductor, tenemos a GitHub, tenemos a Bitbucket, por mencionar algunos de los repositorios, donde ya hay herramientas que las personas ya subieron, solamente tú las tienes que descargar. Claro que sí necesitas conocimientos, pero pues bueno, ya va a depender un poco como de qué sabor es el que te gusta más, el de R o el de Python, y pues serían como las alternativas que tenemos. A mí de momento me gusta más R, si eso ayuda un poquito como a elegir, pero pues sí necesitas aprender algunos otros. Con uno no te basta para hacer bien informática. Necesitas mínimo como uno, 5 o 6 para defenderte ya, ya bien frente a todos los proyectos. Y bueno, aquí también me gustaría agregar que también es importante saber Linux. Porque en algunos casos también necesitas hacer muchos análisis mediante la línea de comandos o Linux. Y que sea más amigable o no, depende de cada quien. A mí me costó mucho trabajo aprender R. Y fue muy fácil para mí aprender Linux, pero tal vez para otros, a otras personas es al revés. Les es más fácil aprender R y les cuesta mucho trabajo aprender Linux. Sí, también ya es como alguna cuestión como personal, ¿no? De que se siente, por alguna razón uno se siente más cómodo con una herramienta u otra. Sí. Sí, pues la idea de todo esto es que a final de cuentas conozcas al menos 2 o 3 lenguajes de programación para que explotes al máximo todos tus datos, porque hay algunas, como mencionó Viola, hay algunas paqueterías que están solamente disponibles en R, pero hay otros datos que los puedes analizar solamente en Python. Entonces necesitas, bueno, entre más sepas tú, vas a poder analizar mejor y vas a obtener mejores resultados. Y pues bueno, Lidia nos dice que dónde se subirá el protocolo. El video va a estar en YouTube para que lo puedan ver la cantidad de veces que quieran y puedan volver a hacer los ejercicios que Viole nos platicó. Y Carlos nos preguntó cómo te pueden seguir en Facebook, Viole. Estoy participando también de forma constante en la página de Winter Genomics. Pero el Facebook dice BIOS como, o sea, una B, una I, una O, una S, una L y una S. BIOS LS es como me pueden encontrar en, pues bueno, en redes sociales. Ahorita tengo más, pero las demás la verdad no me da tiempo como de revisarlas, pero por ahí podemos interactuar o platicar. Y pues me gustaría como reiterar de que pues si nos ayudan a compartir la publicación, o bueno, me refiero a esta sesión, yo les puedo compartir por inbox las secuencias que se estuvieron trabajando en los ejercicios para que sea más fácil que tú puedas realizarlos en tu computadora y pues ver qué tan reproducible es lo que generamos en los videos. No, ya sé, creo que lo mejor sería que nos manden un correo El día de hoy, solamente el día de hoy, 14 de mayo. Y a todas las personas que quieran las secuencias y todo el material para enviárselos mañana 15 de mayo, ¿va? Ok, vale, me parece perfecto. Bueno, pues si ya no hay más dudas, Viole, fue una presentación muy padre. Toda la gente, o sea, no sé, fueron muy poquitas preguntas, todos los demás comentarios son excelente, excelente, muy buena ponencia, la manera en la que explicas también, ya te la sabes que todo el mundo es lo que más le gusta de ti, la manera en la que explicas. Entonces, pues igual los invitamos a que se den una vuelta por nuestra página de Winter Genomics. Ahí tenemos los cursos, ahorita tenemos los cursos de R, cursos de RNA-seq y el de ensamblado. Viole participa en estos cursos, entonces si les gustó cómo expone ahorita brevemente en un seminario de 1 a 2 horas, imagínense tenerla como maestra en los cursos. Entonces se van a deleitar. Así que, pues, Viole, si no tienes nada más que decir.
Pues muchas gracias a todos, de verdad me entusiasma mucho verlos a todos participando o escuchando, y pues también gracias al equipo de Winter Genomics por la oportunidad, y pues nos estamos escuchando o leyendo por redes o en los cursos. Sí, y bueno, ya los que no le han mandado sus datos a Rogelio para la constancia, háganlo de una vez por mensaje privado a él ahorita durante el chat de eso. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su participación, Roger, Viole, y pues los esperamos la siguiente semana. La siguiente semana tendremos plática el martes a las 11 de la mañana, que va a ser sobre bacterias, bueno, estudios en la Antártida, y el jueves sobre bacterias extremófilas. Entonces, pues seguimos en contacto y muchísimas gracias a todos. Sí. Bye. Gracias. Bye. Bye.